importante, pero también cualitativamente importante. Así que hemos tenido varios ejes. Uno de los ejes más importantes que hemos tenido ha sido todo lo que está vinculado a la accidentología vial, a los siniestros viales. Ahí hemos presentado tres proyectos de leyes, un proyecto de ley vinculado a lo que ha sido todo, modificar una ley que había sobre los animales sueltos en la ruta. Esa la modificamos, aumentamos las penalidades, hicimos que la policía tenga vínculos con los municipios, todo una interrelación y un armado distinto al que había antes. Presentamos el proyecto de creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, presentamos el proyecto de creación del juzgado de falta provincial, en donde, porque solamente ustedes saben que hay 6 municipios en toda la provincia que tienen juzgado de falta, no todos los municipios. Y además hay un vacío en las rutas provinciales. Hay un vacío que en realidad el jefe de policía termina dictaminando la multa, en fin. Y la creación de este juzgado de falta provincial permitiría trabajar sobre las rutas provinciales, pero también articular con todos aquellos municipios que no tienen juzgado de falta municipal. Entonces, de ir armando esto, nosotros, yo les contaba a algunos de ustedes, nosotros ya estamos trabajando sobre una ley provincial de prevención en seguridad vial, que llevamos 6-8 meses, y créanme que es, se pone densa, complicada. Uno avanza sobre una línea y toca las autonomías municipales, avanza en otra, entonces tiene que ver con todo, con las rutas, con los autos, con los cuadros tóxicos, con las infracciones de tránsito. Es una cosa macro, donde tiene que ver en algunas rutas la nación, en algunas rutas los municipios, entonces hay jurisdicciones que se mezclan. Pero estamos trabajando sobre eso y lo voy a presentar para el año que viene, un programa completo, amplio, de prevención de seguridad vial. Bien. Bueno, aparte de lo que es su trabajo particular, ¿qué balance hace de lo que ha sido el trabajo legislativo de la Cámara, del bloque de senadores del Frente para la Victoria también? Mire, nosotros, yo soy bastante corobón en eso, yo siempre creo que podemos dar más. Y desde esa lógica trabajamos. Nosotros creemos que falta una articulación entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hay un vacío ahí al medio, en donde cuando se aprueba un proyecto en una Cámara, en la otra se demora, y está. Hay una rémora de proyectos muy grande en ambas Cámaras. No sé por qué no se trata. Yo estoy absolutamente desconforme con eso. Yo creo que hay un proyecto, el proyecto se lo debe discutir en comisión. Y si no corresponde, si no están de acuerdo, se lo archiva, y si hay que hacer las correcciones, se lo corrige. Y si hay que aprobarlo, hay que aprobarlo, venga de la ideología política que venga de la Cámara que venga. Los proyectos que son superadores tienen que tener el apoyo de todos los bloques de las dos Cámaras. ¿En esto puede haber alguna mejora a propósito de que ahora el Senado está controlado por el Frente para la Victoria? Digo, de tal vez. Yo aspiro a modificar algunos mecanismos de trabajo. Yo aspiro a que tengamos una Cámara de Senadores más dinámica, con más nivel de resolución, con comisiones bien articuladas, y que todo lo que se pueda cerrar en la Cámara de Senadores vaya a la Cámara de Diputados y se resuelva en algún sentido. No, si no quede 6 meses, 1 año, 2 años y no se resuelva. Bien, lo digo con el tiempo.